pasa, hermano? Señor Escobar, necesitamos renegociar, ¿no? Toma mierda. Coma mierda. La mano en la nuca. Vamos a tener que ir por el sur. Creo que el camino está en mejor condición. ¿Y usted sí está seguro de esto, mi coronel? Que no para de reírse desde que lo arrestamos. Nosotros somos el Daz y Barra. ¿Ese marica qué va a hacer o qué? Ahí estamos. No, más abajo, más abajo. No tan abajo. Pablo didn't know it then, but this mugshot was going to cause him a lot of grief down the line. Quítele las esposas. Retírese, agente. Siéntese, señor Pablo. Contamos más de 300 kilos en esos camiones. Eso tiene un valor de reventa callejera por más de 4 millones de dólares, señor Escobar. Y usted solo nos da 150 mil. Eso fue en lo que quedamos. ¿Sabe una cosa? Yo me gano la vida haciendo negocios. Así que acepta mi oferta o acepta las consecuencias. Usted decide. Ahora, ¿por qué no negociamos, llegamos a algún acuerdo y cada quien se va feliz para su casita? ¿Trato? Le voy a dar un millón de dólares. Con una condición. ¿Cuál es? Alguien en mi organización le dé el precio callejero de mi cocaína. ¿Cómo más enteraría usted? Cánteme un nombre. Y no va a tener que dividirse el billete con él.